pedimos un gran aplauso para Serrana Sequeira, para María José Hernández y para Vicky Rodríguez. Aplauso espontáneo. Ah, sí, es lo que tiene. Mujeres de carnaval y nuestra especialista en carnaval es Emilia. ¿Dónde fue que salió Vicky la última vez? En Revista Tabú. ¡Ah! ¡Aprendiste! Bueno, el carnaval ha estado conmovido, ¿no? En los últimos, las últimas semanas, muy conmovido. Queríamos saber a ustedes cómo les había impactado esto, si estaban al tanto, desde antes de que surgiera la visibilización de estas denuncias, si estaban al tanto de estas situaciones de acoso y de violencia dentro del carnaval. Vicky, ¿te sorprendió a vos? A mí no me sorprendió. Lamentablemente no me sorprendió porque esto es algo que pasa y que pasa más de lo que uno se puede llegar a imaginar. Es algo de, lamentablemente, es algo del día a día. Entonces no me sorprendió. Me alegró mucho que sucediera en carnaval, ya que carnaval es lo más popular que tenemos acá en el Uruguay, sin nosotros. Duda. Entonces que se haga y que se haga voz es muy importante para el que lo esté pasando, que es algo tremendo, pueda decir, esto me sucede y terminar de una vez con esto, ¿verdad? Ahora, yo creo que es algo, haciéndolo cortito, ¿no? Y bien rápido, que tiene que ser realmente para agarrarlo y empezar a trabajarlo desde otro lugar. No solo son las víctimas que hay que atender, yo también fui abusada, o sea, sé de que estoy hablando, ¿sí? Entonces, no solo se trata de las víctimas, sino de los agresores. Hay que atenderlos, hay que trabajarlos, porque así es una manera también de parar, porque bueno, porque hay algo que está mal y que de verdad hay que trabajarlo desde otro lugar, no queriendo sacar las cabezas ni cortándoselas, sino entendiendo que es una persona que necesita atención y que se tiene que atender para realmente empezar a sanar, ¿no? ¿Vos lo viviste en el carnaval? No, yo no lo viví en carnaval, yo lo viví en mi familia, cuando era una niña. No sé, esto es tan inmenso, ¿no? Es tan difícil, es tan doloroso, es tan triste. Yo no los conozco a todos, conozco a algunos. Y fueron compañeros preciosos, esa gente que está atenta a quien le falta championes, el que sabe compartir un helado, ¿no? Claro. Un compañero que también es mucho más que eso. Entonces, yo creo que es un tema de educación también, ¿no? Me parece que esto que se presenta, que es muy popular, que es democrático porque va para todos lados, ¿no? Me parece que está bueno tomarlo como para comenzar, empezar a trabajar y que sume a sanar, ¿no? A sanar todas las partes. A sanar. Para mí debe ser el lugar para ir Vicky, ¿qué? Dijiste algo potente al comienzo de esta charla. Dije? Y dijiste que fuiste abusada. Eso es algo muy fuerte para asumir y además asumirlo públicamente. Claro, porque me parece que está bueno también decir, bueno, a mí me pasó. Y para animar a todos los chiquitos, ¿no? Sobre todo todos los chiquitos que no entienden qué es lo que les está pasando o que sienten que son culpables de eso, es muy difícil salir de ese lugar. Es algo es que el adulto que es muy manipulador y hace. Es muy manipulador. Desde la amenaza y desde... Sí, no siempre de la amenaza, porque también acá estamos viendo el lugar de poder que se les da, ¿no? Y por ese lugar supuestamente de poder que tienen y el lugar es tan feo en el que a veces toma a la mujer, que bueno, que se lo dan... y que no sabe cómo salir de ese lugar porque no le enseñaron otra cosa, claro. ¿No? Porque también tiene que ver... Una cosa es verlo desde la adulta y otra cosa es cuando lo estás viendo desde la cabeza de la niña. Claro, ¿no? Pero esto es tan profundo que también una persona que puede ser mayor puede caer en lo mismo porque no tiene las herramientas para defenderse. Porque esto es tan profundo, es tan delicado, el abuso está presente todo el tiempo en la vida nuestra, no solo sexual, sino todos los otros tipos de abusos que hay, mínimos, chiquititos, que van lastimando el corazón y que van lastimando todo lo que somos. Entonces a veces nos convertimos en mujeres grandes, ¿no? Con experiencia, con hijos, con vida, con un montón de cosas, pero frente a eso no sabemos actuar, ¿no? Entonces hay que estar como tan atentos, realmente tan atentos. Entonces yo, que bueno, que soy relativamente pública, que me conocen un poco, decir, bueno, sí, a mí me pasó,
¿no? Y bueno, y está bueno saber que en alguien podés contar, en el que sea maestro, médico, tía, abuela, amiga, vecina, la panadera, el que sea, decir, me está pasando esto, y que tenga bien claro que no es culpable, que no hizo nada para eso, que no se lo merece y que puede salir de ese lugar, ¿verdad? Eso es muy importante. Desde que arrancamos, algo que a mí me gustó mucho y de repente es de las primeras veces que de repente me siento tan identificada, ¿no? El tema es no salir a matar a nadie, sino tratar de curarnos de adentro hacia afuera. Me parece fundamental. Eso que tú dijiste, que yo no tenía idea de que van a hacer talleres para aprender a que los hombres se manejen de determinada manera y las mujeres también, me parece fundamental. Y cuando hablamos de educación, yo hablo mucho más allá, que me encanta matemática, física, inglés, está buenísimo. Pero la inteligencia y emocional es sumamente importante. No sé si no es más importante que todo ese conocimiento, que todos los padres nos matamos porque nuestros hijos sean alumnos 12, ¿no? Y vayan y todo, estudien y que sepan la mejor bailarina y todo. Y de acá, claro, el tema es que hay generaciones, claro, de acá. Hay generaciones que no lo toman en cuenta y por eso estamos hablando de todas estas cosas nosotros. Claro. No, porque no de visualizar todo esto también, es decir, pasa cada rato, pasa mucho más de lo que creemos. Por supuesto. Que como madres, como amigas, como compañeras, como lo que sea, realmente hay que estar mucho más atentos. Totalmente. Claro. Volviendo al ámbito cultural, volviendo al carnaval, pensando en un carnaval 2021 y teniendo muy poco tiempo ya para seguir conversando con ustedes, ¿cuál es el escenario? Yo tampoco sé si voy a sacar nada, creo que hoy. No, pero tenías firmado algo, tenías pensado salir y ahora no. No. En realidad, además, en el grupo en el que estoy yo son divinos, que es tabú, que es un amor, que ellos son así, siempre están atentos al respeto de todos, ¿no? Yo justo pensaba, viniendo para acá, venía pensando qué había pasado, si en algún momento en el ómnibus, en algún momento había sucedido algo de eso, y no, todo lo contrario, ¿no? Bueno, siempre. Sí, no, porque ellos. Está bueno mostrar las dos caras también. Ellos son maravillosos. Bueno, yo también estuve en Cíngaros y puedo decir que yo jamás vi algo así, al contrario, o sea. Pero algo que quiero decir, ¿puedo decir algo de los chiquitos? Sí, de claro, los niños. Carnaval de las Promesas. El Carnaval de las Promesas, a mí me parece que es divino que tengan un lugar donde puedan desarrollarse, donde bailen, donde canten, donde actúen, ¿no? Es divino. No estoy de acuerdo con que se compita. No. Es tremendo para el niño. Yo trabajé dirigiendo eso y un chiquito empezó a vomitar antes de subir arriba del escenario. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿No? O sea, hay muchas emociones las que se viven ahí, muchas necesidades de los papás, de que los hijos hagan lo que ellos no hicieron. Así que mira, no hay más que porque no venga, capaz que es una buena. Es realmente que tiene que estar, porque es muy bueno para ellos, porque tienen un lugar, los padres tienen que estar presentes, y eso es fundamental, que el papá, la mamá, no a la el abuelo, eso no, a la competencia. No a la competencia. No a la competencia.